La Universidad Nacional de San Juan, representada por su vicerrectora, Mónica Coca, participó del cierre de la primera reunión del Comité Consultivo del Consejo para la Planificación Estratégica de San Juan. El objetivo del comité es trabajar para el San Juan 2030, aportando ideas para una provincia que contará con 1 millón de habitantes. Los ejes estratégicos del trabajo son institucional, Estado, inclusión, economía, innovación y modernización, integración y territorio. El evento fue presidido por el gobernador de la provincia, José Luis Gioja, y contó con la presencia de representantes de ONG, municipios, Fuerzas Armadas, organismos de la Constitución, la CGT, Producción y la Universidad Nacional de San Juan. Los interesados en ser parte de los aportes que se generen desde la Universidad Nacional de San Juan deberán enviar información al vicerrectorado a través del correo electrónico secvicerrec@unsj.edu.ar. Con la creación de este comité consultivo académico institucional que establece la ley de creación del Consejo de Planificación, estamos dando un paso porque en serio queremos abrirnos a la sociedad y queremos sinceramente convocar a todos los sectores que tengan que ver con el funcionamiento de nuestra sociedad. Organizaciones políticas, organizaciones sociales, organizaciones empresariales, organizaciones de los trabajadores, organizaciones de las mujeres, organizaciones de los jóvenes, organizaciones deportivas, lo que tenga que ver con la sociedad y tenga algo que aportar para que juntos podamos avanzar. Y por supuesto, la convocatoria es la más amplia que ustedes puedan imaginarse. Y las propuestas no tienen límite. Propongan lo que sepan y ahí se va a decidir cómo corresponde. La Secretaría de Extensión Universitaria invita al curso de posgrado Transdisciplina en la Clínica. Este curso inicia en el mes de mayo y está organizado en conjunto con la Asociación Médica de San Juan, la Universidad Favaloro y la Universidad Nacional de San Juan, que desde el año 2012 desarrollan diversos posgrados en psiconeuroinmunoendocrinología. Está destinado a todos los profesionales que conforman equipos de salud y a estudiantes avanzados interesados en el abordaje integral y dinámico de los procesos de salud y enfermedad. Este año se incorporan módulos dedicados a la educación, con el fin de compartir el abordaje transdisciplinario del ser humano. Más información en www.transdisciplina.pnie.com.ar. Nos encontramos en la Facultad de Ciencias Sociales, donde se ha firmado un convenio entre el decano Ricardo Coca y el intendente de la Municipalidad de Sonda. Una tecnicatura que se viene desarrollando de muy buena manera, con muy buen nivel, con una muy buena permanencia de los inscriptos allí y con las particularidades que tiene la zona, ¿cierto? Que van muchas madres con sus hijos, gente que trabaja y que no podrían estudiar en nuestra facultad. Así que creo que esta extensión áulica, junto con la iglesia y la de Hachal, son para facultades sociales un orgullo. Bueno, la TUAP en Sonda fundamentalmente porque es una oferta académica que permite la característica de que muchos empleados del Estado, en su nivel provincial o municipal, puedan capacitarse a través de ello, más aquellos jóvenes que lo quieren hacer con una perspectiva futura. Así que esa fue la principal evaluación, el hecho también de que fuera una tecnicatura que implica una menor cantidad de años y que le permite luego a quien egresa ver la posibilidad de seguir alguna otra carrera. Así que esa fue la principal evaluación. Pero bueno, hay un fuerte interés del municipio de continuar con otras carreras, así que vamos a hacer las evaluaciones y las propuestas para que esto pueda seguir, porque realmente poner la facultad en esos departamentos es algo muy importante y trascendente en la vida de la universidad. ¿Está pensado que la facultad se extienda a otros departamentos además de los que ya esté instalada? Hay pedidos de varios intendentes, así que bueno, en esto siempre estamos evaluando y tratando de que esas ofertas sean lo suficiente para que no se sature, digamos, de profesionales de una determinada carrera, sino que vamos haciendo ofertas distintas. La verdad que es de suma importancia, producto de que estamos garantizando el segundo y el tercer año de educación de la Universidad Nacional de San Juan en Sonda, de la carrera de la Tecnicatura en Administración, porque le va a brindar la posibilidad a los sondinos de seguirse preparando, capacitando para enfrentar los años y los desafíos venideros en la cuestión laboral, ¿no?
¿Y en dónde se están desarrollando estas clases y cómo se están desarrollando? A partir desde el año pasado en el salón o en el Zoom del SIC departamental, en donde el municipio ha tratado de brindarle y ofrecerle todas las posibilidades para que sea lo más confortable y lo más agradable. Justamente se lo planteaba recién a las distintas autoridades de la universidad, la posibilidad de ver, la posibilidad de para el año que viene poder armar un nuevo corte dentro del departamento. Por supuesto, desde el municipio están todas las ganas, desde el municipio está toda predispuesto a hacer las inversiones necesarias, así es que seguramente depende de la posibilidad y la oportunidad que nos pueda brindar la universidad. Yo estoy seguro que las ganas ellos también la tienen, así que va a ser cuestión de coordinar y de unir esfuerzos en forma conjunta para que el año que viene podamos tener otro corte en el departamento de Sonda. Este convenio va a permitir que en este departamento se siga dictando la tecnicatura en administración pública el segundo y tercer año. La Secretaría de Extensión Universitaria invita a los adultos mayores afiliados de PAMI a participar en los talleres UPAMI. Las inscripciones se realizarán hasta el próximo lunes 4 de mayo en la sede PAMI, calle Mendoza 491 Sur, en horario de mañana. Para el presente ciclo lectivo se ofrecen 4 talleres: informática, fotografía, inglés y radio. Estas capacitaciones están enmarcadas en el programa Universidades para Adultos Mayores Integrados, UPAMI, que surge del convenio entre el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI, y la Universidad Nacional de San Juan. Para más información, llamar a los teléfonos 422-0200, 427-2294 y 427-2738, o enviar un correo a gabyluc@hotmail.com. En el complejo deportivo número 2, Nauticuyum, se están realizando obras para mejorar las instalaciones. Es por esto que dialogamos con el secretario de Bienestar Universitario, ingeniero Alfredo Daroni, para que nos informara más acerca de las diversas refacciones que allí se están realizando. Lo principal que se ha hecho en el complejo náutico Yun es la recuperación de la perforación de agua. Cuando llegamos nos encontramos con una perforación en desuso, totalmente tapada de arena. Ahí tuvimos que buscar una empresa que hizo un trabajo especial de limpieza del pozo, una filmación toda la perforación para encontrar dónde estaban las roturas, y se hizo un encamisado. Desde ese momento dejamos de llevar agua en camiones, que es lo que se estaba haciendo en el año 2012, y estamos regando con el agua necesaria. Lo otro que se encaró, que era un gran problema que tenía el complejo, es la instalación eléctrica, que se encontró en un estado bastante delicado, se hizo prácticamente nueva, y esperamos ya que para mitad de año ya tener habilitado el salón que hay en el complejo, que ya se puede llegar a alquilar para eventos. Y se ha logrado después de hace muchos años, te podría decir por lo menos 7-8 años que no se tenía una habilitación. Tenemos la habilitación eléctrica de la Municipalidad de Uyún, la habilitación de salud pública y la habilitación de bomberos, todo esto por un año. Han quedado comprometidas 2 o 3 obras menores, que tenemos un plazo de 6 meses para hacerlas. Y lo otro bueno que hemos tenido es que hemos tenido una temporada de verano, la pileta se ha estado usando, le hemos tenido una buena afluencia de público con servicio de bañeros, la zona de quinchos y parrilleros ha sido muy usada durante la temporada. Así que bueno, estamos muy contentos en ese sentido porque creo que se ha recuperado un espacio muy importante de la universidad. Mientras tanto, en lo que se aproxima, el complejo permanecerá cerrado por el próximo fin de semana y luego se abrirá, como venía haciéndolo de costumbre, fines de semana y feriados. Exactamente, fines de semana y feriados. Durante la semana hacemos tareas de mantenimiento. Se realizó el lanzamiento de la 4ª edición del Premio Arcor a la Innovación. Esta iniciativa es promovida por Grupo Arcor en conjunto con la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En la convocatoria se admitirán proyectos que fomenten la cultura de la innovación y generen el desarrollo tecnológico en el sector de la alimentación. Los mismos se pueden presentar hasta el viernes 12 de junio. El premio consiste en el monto de 150.000 pesos. Además, se entregará una mención especial Fundación Arcor a la innovación con perfil social.
Este premio está dirigido a pymes radicadas en el país, investigadores y asociaciones de investigadores pertenecientes a cualquier institución pública o privada. Bases y formularios en www.arcorinnovacion.com o en www.agencia.mincit.gov.ar. En el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales se realizó una jornada sobre la reforma del Código Procesal Penal. Esta actividad estuvo organizada por la Unidad Académica y su Centro de Estudiante Innovación Universitaria. Nosotros vamos a hablar particularmente de que hacen varios años que venimos trabajando desde el Congreso en toda una reforma jurídica y una reforma judicial. ¿Cuál es la idea en general? Digamos, nosotros tenemos un código procesal de tipo inquisitivo mixto. Se ha sancionado ya el sistema acusatorio, que es establecer los roles de cada uno, es decir, el rol del acusador, el rol del defensor y el rol del juez. La investigación la hace el fiscal, pero el juzgamiento lo hace el juez, no es la misma persona la que investiga y juzga. Y esto le da más celeridad, hay que hacerlo oral, hay que establecer un equilibrio entre los derechos constitucionales que están incorporados por los tratados internacionales y que nunca realmente se pudieron plasmar en un código procesal. Nosotros pensamos que con este código procesal penal en San Juan lo que hay que hacer es incorporar a la provincia, a todo el sistema nacional y a lo de muchas provincias que también tienen el sistema acusatorio. Si San Juan se pone al día, para eso se ha creado una comisión con un decreto que es el 16 del año 2014, y con este decreto, bueno, se crea una comisión especial para que podamos entre todos elaborar con una serie de juristas un anteproyecto. Esto irá a la Cámara de Diputados de la provincia y luego se discutirá en comisión y finalmente se llevará al recinto. También entender que en realidad con el Código Procesal no solucionamos los problemas de inseguridad policial. Lo que apuntamos es a la seguridad de los derechos de las personas, ¿no es cierto? Que tengan realmente un juicio justo, un juicio rápido, y quien esté detenido, como ocurre a veces en los servicios penitenciarios de todo el país, por ahí están mucho tiempo detenidos y no tienen la sentencia, no tienen el juicio y siguen detenidos durante muchos años. El gran mérito de esta reforma es de pasar de un proceso mixto, donde había rasgo de inquisitivo y una falta, una falsa contradicción en la etapa del debate, para pasar a un proceso netamente acusador, donde los jueces van a tener que evaluar las pruebas arrimadas por las partes entre dos realidades, entre dos películas que me van a mostrar, una la que me presenta el fiscal y otra la que me presenta la defensa, y yo tendré que tomar la que encuentre más creíble de acuerdo a la libre convicción basada en la crítica racional que debe regir a todo juez. La reforma pasa por los recursos, estamos hablando de una oficina judicial como un órgano no jurisdiccional que va a ser la encargada de fijar los debates, de realizar las citaciones, hacer las comunicaciones que correspondan, o sea que creo que hace falta una decisión política para poder implementarlo con creación de cargo y de oficinas como la judicial concretamente. Un proceso no se concibe sino con una parte que acusa o demanda y una parte que se defiende o contesta demanda. Y un tercero que se llama juez, imparcial, que escucha, ve, mira, razona y decide. Ciertamente este es un proceso ágil, pero en definitiva para un hecho, para dos hechos, cuando tiene mil, indefectiblemente a 365 días que tiene el año y que no son 365, sino que son días hábiles, de lunes a viernes, que se trabaja, entonces usted en realidad la agilización de las causas para su resolución pasa por la cantidad de gente para administrar justicia. Bueno, es que mejor hubiese sido primero el Código Penal y después el Procesal Penal. ¿Por qué? Porque en el penal, como estaba proyectado, habían muchas normas de derecho procesal, como rectoras de un determinado proceso. Ahora no, usted arrancó con el procesal, ¿no? Como que se invirtió. Y hubiese sido bueno primero el penal, por muchas cosas, porque ahí aparece la posibilidad de disponer de la acción. Porque con este Código Procesal Penal vinieron leyes para incrementar el número de fiscales y de jueces, que le acabo de decir recién. Usted quiere agilizar los trámites, quiere agilizar los procesos, necesita gente. Entonces, ¿qué se está discutiendo hoy? Precisamente cómo poner en actividad estos nuevos cargos de fiscales, nuevos cargos de jueces y el presupuesto.
De esta manera se realizaron las diferentes exposiciones de los especialistas ante la presencia de docentes y estudiantes de la facultad. Con el objetivo de profundizar la función social de la universidad, se inició la inscripción a la 10ª convocatoria anual del Programa de Voluntariado Universitario. El mismo es promovido por la Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado del Ministerio de Educación de la Nación. Los interesados pueden presentar sus proyectos hasta el 8 de mayo con la siguiente documentación: copia sintética del proyecto sin la descripción de la propuesta y el acta compromiso. Por proyecto se financiará hasta 32 mil pesos. Las consultas referidas exclusivamente a problemas técnicos durante la inscripción se responderán en soportevoluntariado@me.gob.ar. Las consultas sobre el programa o los proyectos se contestarán en voluntariado@me.gob.ar. Acciones de Entrenamiento para el Trabajo es un programa que desarrolla la Universidad Nacional de San Juan junto al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y el INADI. El objetivo es capacitar a personas con discapacidad para lograr que se inserten laboralmente. En este sentido, se están desarrollando diferentes actividades para capacitarlos. Nosotros en la Universidad Nacional de San Juan hemos presentado ya 12 proyectos para capacitar a personas con discapacidad dentro de la Universidad Nacional de San Juan, en todas sus unidades académicas. Estas personas que están haciendo el curso hoy son nuevos integrantes del programa. Nosotros ya tenemos en la universidad 80 personas con discapacidad dentro de este mismo programa. Y hoy estamos incorporando un nuevo grupo. Algunos por primera vez consiguieron un trabajo, entre comillas, porque es un entrenamiento para el trabajo. Es decir, ellos se capacitan para tener un antecedente laboral y tienen la certificación de la universidad, que no es poco, que certifica el desempeño que ellos tuvieron en un trabajo en equipo. Damos un curso de capacitación que en realidad es para que ellos sepan dónde van a trabajar, porque hay algunos que nunca han ingresado a la universidad, solamente, como les digo yo, han pasado por la vereda. Entonces le explicamos ¿Cuál es la estructura de la universidad? ¿Cuáles son las secretarías? Y que además que de los tres colegios preuniversitarios, como los museos y el Palomar, porque ese es el ámbito donde van a trabajar. La primera parte es conocernos. Ellos siempre vienen con miedo, como todo el mundo cuando inicia algo nuevo. Entonces comenzamos a tratar esos miedos, a explicarles lo que es la universidad, una organización abierta y pública, que no solo tiene la función de dar conocimientos y que salgan profesionales, sino que también estamos en esta nueva etapa que es muy buena, que es la inserción de estos chicos. Y posteriormente le damos un curso de higiene y seguridad, los peligros, porque por ahí no está la ciudad o la misma universidad, se está adaptando de a poquito para chicos con capacidades especiales. Este curso también, el último día, llega a esa conclusión, el lugar donde ellos pueden trabajar, pero preferentemente el lugar donde ellos se sientan más cómodos, se sientan felices. Quienes participan del programa no solamente se informan sobre la estructura institucional de la universidad, sino que también reciben capacitación para descubrir así su perfil laboral. El programa tiene previsto una duración de 8 meses. En el mes de agosto comenzará la Diplomatura en Gestión Estratégica de Investigación, Desarrollo e Innovación en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Esta capacitación tiene como objetivo formar profesionales que sean capaces de diseñar, gestionar y gerenciar emprendimientos dinámicos basados en innovaciones tecnológicas o de negocios. Todas las actividades curriculares serán de carácter presencial y se desarrollarán en el ámbito de la facultad. Más información en posgrado@paul.unsj.edu.ar. A través de su Secretaría de Posgrado y Relaciones Internacionales, la Universidad Nacional de San Juan firmó 3 convenios con universidades públicas de Italia, representadas por el Consorcio Universitario Italiano de Argentina.
El convenio es el acto formal de un intercambio de contenido que tenemos desde tiempo ahora con las colegas y los colegas aquí de la Universidad de San Juan, con la perspectiva de trabajar con prioridades académicas de formación superior, de excelencia y sobre todo de investigación, con todas las facultades que presentaron aquí sus prioridades. Y yo, como director del CUIA, que es el Consorcio Universitario Italiano de Argentina, tengo el privilegio de poder distribuir estas prioridades en 27 universidades públicas italianas, porque cada una elija su propio partenario en esta actividad. Así que con hoy algunas cosas continúan porque ya existen y otras empiezan porque vamos a armarla por el futuro. Las acciones que están llevando a cabo también tienen que ver con estas relaciones con los diferentes lugares del mundo, entre ellos, ¿por qué no Italia, ¿no? Así como se ha firmado algunos convenios a nivel general en el CIN con Francia y con Alemania, en este caso con el CUIA o con Italia. Yo creo que es una buena cosa esto de empezar a generar convenios marcos con consorcios de universidades de otros países, en este caso la italiana, en donde podamos trabajar fundamentalmente algunos temas que nos parece que son de mucho interés, como ser las dobles y las cotitulaciones. Me parece que son importantes, sobre todo en algunas áreas específicas, en donde los italianos nos pueden dar una mano en algunas áreas de vacancia y nosotros complementarlo. Y la otra es movilidad estudiantil, que me parece que también está bueno en hacerlo de esa forma, de tal manera que chicos nuestros pueden ir a Italia o chicos de Italia pueden venir acá. Sin perder de vista que la investigación también son áreas de puntos de contacto en los cuales podemos avanzar entre todos. Así que no es más que formalizar algo que ya se está dando, de hecho, pero por voluntad de los grupos de investigación y de los docentes y demás, tratar de darle un marco institucional y para poder seguir avanzando de esta manera. Los convenios se firmaron con 3 universidades, Roma Tre, Urbino y Sapienza. Esta actividad se realizó en el marco de las jornadas de fortalecimiento de redes internacionales entre el CUIA y la Universidad Nacional de San Juan. Danzu San Juan cuenta con atención en farmacia propia, agilizando entrega de medicamentos. Mitre 463, Este, Capital. 422-1202. Danzu San Juan, 40 años al servicio de la salud. Estamos en el Foro de Abogados, donde se están realizando las primeras jornadas de actualización y capacitación en derechos reales en el Código Civil y Comercial de la Nación. Esta actividad está organizada por el Departamento de Agrimensura de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, el Departamento de Geodesia y Catastro de la provincia y el Foro de Abogados. Esta actividad está destinada específicamente para ingenieros, abogados y escribanos. Las instituciones organizadoras de estas jornadas sobre derecho real destinada a los ingenieros agrimensores, a los abogados, a los escribanos, a todas aquellas aquellos profesionales que tengan que ver con derechos reales. Los organizadores de esto es la Dirección de Catastro de la Provincia de San Juan, el Colegio Agrimensores y la Facultad de Ingeniería a través del Departamento Agrimensura, con el apoyo del Foro de Abogados. La modificatoria del Código Civil nuevo, que empieza a tomar vigencia a partir del mes de agosto, nos hace de que tenemos que empezar a prepararnos los profesionales que trabajamos en este tipo de cosas. Entonces, harán 2 meses atrás tuvimos una participación en la provincia de Rosario con unas jornadas organizadas por la Federación Argentina Agrimensores. Y bueno, fue el puntapié inicial que nos dio las ganas de empezar a conocer el código nuevo, aprender, y es algo que tenemos que prepararnos para poder realizar nuestro trabajo. También destaco la importancia que tenemos, la cantidad de alumnos que están participando en estos momentos, en estas jornadas. Sin duda que sí, este es el puntapié inicial. Nosotros a nivel nacional tenemos preparada también una el mes que viene en la provincia de Córdoba, pero en San Juan
Esta es la primera reunión que hacemos y empezaremos a formarnos porque es algo nuevo para nosotros y hay que aprenderlo. Esta jornada es el puntapié inicial para la capacitación y actualización de estos profesionales en cuanto al Código Civil y Comercial de la Nación, que se aplicará a partir de agosto del año corriente. DAMSU San Juan cuenta con atención de odontología en consultorios propios. Rivadavia 431 Este, primer piso. 422-43-18. Interno 122-116. DAMSU San Juan. 40 años al servicio de la salud. En el marco de la Semana de Pueblos Originarios se realizó la mesa redonda Identidad Huarpe en las propias voces en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. De la mesa redonda participaron los referentes de las distintas comunidades que son parte del pueblo huarpe. En esta mesa hemos pedido a los referentes de las distintas comunidades huarpe de la provincia que hablen de identidad huarpe, que es un tema que todavía hay académicos que se resisten a reconocerla, a pesar de que en el 94 ya lo estableció la Constitución, parece que se sienten por arriba de la Constitución y siguen negándolos. Entonces, por eso la llamamos la identidad huarpe en las voces propias. Son ellos los que van a hablar de su identidad. Y al día de hoy la lucha sigue en pie porque en los manuales de secundaria sigue apareciendo que los pueblos originarios han desaparecido y no han desaparecido. Ya particularmente las demandas son de agua, de territorio y de derechos. Antes de la exposición de la mesa redonda se presentaron videos realizados por miembros del Programa Universitario de Asuntos Indígenas. Soy Ariel Carmona, pertenezco a una comunidad huarpe Salvador Talquenca del departamento 25 de Mayo. Nosotros estamos ubicados ahí cerca del límite de San Luis y Mendoza. Y bueno, hemos venido a participar de la jornada que ha organizado el PUAI sobre los pueblos originarios, digamos, sobre el 19 de abril. Una jornada, bueno, también de visibilizar un poco a los pueblos originarios y contar un poco la historia y, bueno, un poco cómo se vive también la situación en el campo, ¿no? En San Juan en sí hemos ido laburando con algunas áreas del Estado, digamos, para sobre todo que tiene que ver con el desarrollo de las comunidades, bueno, de la familia en el campo, el tema de educación también se han ido laburando mucho para que también un poco las costumbres, la forma de trabajar, la organización que tienen los pueblos originarios también se den a conocer en la educación. La mesa redonda Identidad Huarpe en las voces propias estuvo organizada por el Departamento de Historia y el Programa Universitario de Asuntos Indígenas. El Programa Universitario de Asuntos Indígenas, el PUAI, es un grupo de docentes y estudiantes de distintas carreras y de distintas universidades que tiene su asiento en el Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan y que está acompañando a los pueblos originarios en tres líneas o en tres ejes, que son la formación de capital social, del recurso humano, como lo llaman, la extensión, es decir, instalar el tema en la sociedad sanjuanina, en la sociedad regional, y en la investigación, para construir conocimiento legítimo, validado por la experiencia y la palabra de los pueblos originarios, y de alguna manera empezar a cambiar la historia en los textos.